Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy Dex y hoy estamos de vuelta en segundo Days to Die. Y voy a hacer una pausa, voy a hacer una pausa porque nos habíamos quedado aquí en el edificio Crackabook, ¿vale? Eh. Estamos. Y habíamos matado al zombie, al perro. No Nos quedaban las cajas por mirar. Son las 8, ¿vale? Así que volver ahora a casa. Eh, creo que no va a poder ser porque si nos pilla la noche, los zombies nos matarán casi seguro. Como pillemos una horda, nos matan. Así que, pues, habrá que pasar la noche aquí dentro de Crackabook, creo. Y por la mañana, pues volver a casa. Pero eso sí, quiero acabar de lootear toda la zona esta para no dejar nada. Y también me, 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 estuve el fin de semana practicando en cómo hacer la base. La, la, nuestra base definitiva anti-hordas Y que será nuestra casa todo junto Y, y creo que ya lo tengo más o menos Así que seguramente hoy empecemos también a, a hacer la base Así es que dicho eso, pues vamos a continuar A ver A ver eh, No creo que haya ningún ni zombie más por aquí Creo que están todos muertos O igual le han re reaparecido porque he vuelto a cargar Pero esperemos que no vaya Todo esto Ahí hay, hay un zombie, eh. Ahí sí que hay un zombie. Ahí sí que hay un zombie. ¿Qué estaba, perra este? Eh? El zombie, no sé dónde está. ¿Y esto lo habíamos mirado o no lo habíamos mirado? Zapatos. Vale, eh... a ver esto. Vale, nada. Pues nada, toca mirar esto. Esto es lo de lo, la otra zona, ¿verdad? Sí. Esto es la, la otra zona. Así que nada, toca pues romper aquí los, las cajitas. Y, y seguir mirando. Eso sí. Veo más cajas por la izquierda. Veo un montón de loot. Habrá que ir mirando, habrá que ir mirando. Retrete con cacas y agua. Y madre mía. Uh, Esto para vender. Que se vende bastante bien. Vamos a coger. Esto no hay nada. Vitrina. Vale, nada. Escucho un zombie. escuchó un zombie. Eso sí, no, no tengo ni idea de dónde puede estar. Pero lo escucho. Vale, es que esto ya está loteado. Vamos a tener que ir por aquí. Para aquí. Mira, mira, mira. ¡Oh! Más cajas todavía. What the me quedo loco, tío. Me quedo todo loco. ¿Cómo is this possible? Vale. Aquí que hay, vamos a mirar. Papel. Escritorio, ¿esto qué es? Wow, pero se vende todo bien, tío. Y mira, este que tengo yo, pues, mira, este es mejor incluso. Perfecto. Una caja de empotrable. Aquí, archivos. Estantería. Con esto, que no me lo sé, perfecto. Y aquí hay una placa. A ver, ¿esto qué pasa? Cuidado que no se caiga todo. Uy, 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 uy. Ah, y por ahí nos metemos y cogemos lo que, vale. ¿Esto qué es? Ah, esto también es de 100. Ah, amigo. Esto es falso, falso suelo. Vale, eso es un agujero. Vale, 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 vale. Eso sí, vamos a acordarnos de esta caja. A ver si la podemos romper ahora por la noche cuando. cuando sea, noche noche. Vamos a bajar aquí, a ver qué hay aquí. Otra caja fuerte, chavales. Otra caja fuerte de armas. O sea, eh, vale, vale. <laughs> vale. Más recetas. Madre mía. Un arco compuesto que ya lo sabemos Ya lo sabemos, ya lo sabemos Pues voy a dejar el hierro aquí Más cajas empotrables Madre mía, aquí por la noche nos vamos a pasar un buen rato eh, Picando Esta... Estas cosas Las cajas empotrables y todo Papel Nada Aquí que hay Dos de estas, que mira, una no me la sé Y la otra tampoco, pero... Es que es eso, es eso. No, no tengo más espacio. Madre mía, con los espacios. A ver, ¿esto se puede romper? Sí. No se puede romper. Vamos no a romper. Rompe ropa que quiero salir por aquí. Y esto es la zona esta que también hay. También hay cajas aquí. Todo loco. ¿Y, y se puede subir más. Se puede subir más. ¿Pero subir más a dónde? Aquí ya, aquí ya hemos estado, ¿no? No, aquí no hemos estado. Todavía no. Os lo juro que es que estoy flipando. O sea, estoy flipando lo siguiente. Que hay más pisos todavía para coger. Wow, o sea, o sea, wow, wow, wow. Y van a ser la, las 10 en nada. Vamos, en nada, van a ser las 10. Y, y los zombies van a empezar a correr y claro, tampoco me quiero jugar morir aquí, que estamos a tomar por culo de casa. Tío, va el sonido más raro madre mía, voy a apagar esto por. para que no me detecten. Pero qué locura es esta, cuántos pisos hay aquí de. de, 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 de este edificio. Es que no, no sé, no sé, no sé. Y si hizo de noche. No sé. ¡Un yunque! Oh my god, oh my god, espérate. No, espérate, porque voy a hacer aquí otra caja. Voy a hacer otro, otro cofre aquí y lo ponemos todo aquí. Porque si no, es que ahí está lejos. Y aquí estamos cerca, estamos cerca de las eh, Las escaleras. Entonces, pues todo, todo esto es para vender, ¿vale? Todo esto es para vender. Ya está, ya está, y están pegando ahí, ya, hostias. Los zombies motherfuckers. Uy, pues sí, 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 ahora, que pasar, ahora que pasar la noche aquí y. Y no sé, dejaremos las cosas aquí en el cofre. Y si eso volvemos un día y las vendemos en el. En la tienda. O, o llevamos ahora Lo que podamos para vender. Y es eso, no sé cuándo hacía stock el, el vendedor. No sé si era el día 10 lo que hace. Sí, creo que creo que es el día 10 cuando hace restock el vendedor. Así que por ahora pues no se puede hacer nada. Por ahora. Pero, o sea, eh, poca broma con las cajas que hay, eh. Poca broma. Yo creo, que hay, que, creo que hay más pisos. Bueno, 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 bueno. Una de cosas, eh, Vamos a beber un poco de agua. De comida, vamos bien. ¿No está el perro ese? No lo sé, tío. Pero otra vez se escucha el perro. Uso, creo que se escuchan mil sonidos, tío. O sea, daba un mal rollo esto. Estamos inadvertidos, o sea, que no, todavía no se han de 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 detectado. Son las 11. Que si el perro, que si la otra, que si el otro, que si su abuela, que si su abuelo. Bueno, pues vamos a ir eh, aquí dentro, ¿vale? Vamos aquí dentro. Y De aquí espero que no haga spawn ningún zombie y me dejen en paz. Y yo pueda, pues, eh, hasta que se calmen estos, <laughs> destruir esta caja fuerte. Porque veo que si no, es imposible. Y es que esto tampoco lo puedo reparar. Madre mía, pues nada. A dejar con el hacha aquí y pues a romper esto. Vale, pues los últimos golpes vamos a ver. Cinco. Y, y, y. Cantonera, rifle de caza, otro rifle. Oye, oye, oye. Nada, nada, nada mal. Pues nada, el plan para seguir... Eh, sé que me falta otra caja empotable, empotra, empotrable, pero es que... Mmm, no sé si seguir con el hacha, porque es que lo, lo guay sería con el pico, porque con el pico quitas mucho. Pero, claro. La cosa es... Eh, vamos a coger lo que podamos vender, así que valga mucho, y lo que, no, y lo, y lo que nos sobre lo dejamos aquí. Eh, iremos, eh, bajamos por aquí, miraremos lo que hay por aquí, a ver si hay otro vendedor o algo, y iremos a este vendedor. Le vendemos todo lo que tenemos, sacamos el dinero y vamos a casita después. Y empezamos con la nueva base. Eso sí, habrá que volver, ¿vale? Habrá que volver aquí. Eh, no sé cuándo, pero habrá que volver con un pico bueno. Y. Y lutear ya todo, todo, todo. Y coger todo lo de las cajas empotrables y tal. Sé que me dejo cosas. Pero es que tampoco me hace falta nada importante. Eso sí, eh. Falta, no. Mmm, necesitamos hacer ya, ¿vale? Una faragua. Una fragua sí que necesitamos ya empezar a hacerla, ¿vale? Necesitamos una fragua para poder hacer ya todo lo que viene siendo mm, herramientas y tal. Porque, porque si empezamos con la base hay que construir. Y construir sale, sale bastante caro, ¿vale? Eh, estamos a día 9, todavía es pronto para construir una base cheta. Pero eh, poco a poco, poco a poco. Es que nada, ahora toca esperar a que se haga de, de, de día. Porque si no los zombies es que nos van a reventar, porque pff, corren y pegan. Pues nada, al final me he cabreado Y me puse a, a, a darle a esto porque me aburría Hasta que salgan las cuatro Pues hay, hay tiempo Y vamos a romper esa caja también A ver lo que hay, a ver si hay algo guay, si no, a ver, uno Y rifle de caza Bueno, bueno, no está nada mal, pero bueno, hay que guardar esto en el cofre Y bueno, ya, ya veremos ahora qué es lo que cogemos y qué es lo que no Eso sí, hay zombies pegando Hostias, bueno, hay aquí se ha liado aquí una increíble madre, madre mía Madre, madre mía Pero nada mal, nada mal con el loot Nada mal eh, De. también de, de. También lo que viene siendo de recetas Pues hemos conseguido bastante La que sí que, me, la que, sí que quería era el cerro de Alba Que está pega más leches Es increíble Porque lo he comprobado Y está cheta, está cheta, está muy chula Y de armas también, de armas hemos encontrado el rifle, escopeta Bueno, 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 la ballesta que la estar también la quería, porque es mejor que el arco y nos viene bien. ¿Estás escuchando la de zombies que hay aquí? Vale, pues ya está. Ya, ya ha pasado todo y los zombies siguen ahí. No sé lo que hay ahí, una horda o lo que hay. escuchar, no sé si es fuera o dónde están los zombies, pero madre mía, lo, lo, lo que se escucha ahí, que se escucha que hay una ligada de zombies ahí increíble. A ver, a ver, a ver. Con cuidado. De que, porque no sé dónde están, vale eh, No sé dónde están los zombies Así que a ver eh, Con cuidado que no nos vean, vale Vamos a dejar aquí pues eh, Recetas y tal Y no sé si me había dejado Algo por aquí creo, eh, porque... Uy, cuidado El yunque, vale, importante, es verdad El yunque es importante cogerlo eh, Que se me, había, se me olvidaba y hay, y, hay, y hay un montón de cosas Hay perros, veo, arriba Hay, hay cosas, hay cosas, vale hay cosas arriba y tampoco queremos meternos con ellos. Sinceramente, no me, no me hace mucha gracia meterme con los perros y con todo. Vale, pues nada. Vamos a ir ahora aquí a, a sortear todo lo que hemos cogido. Y eso sí, hay un ruido, tío. Madre mía, madre mía, qué ruido hay. Por favor, que paren, ¿vale? Es que a ver, vamos a meter todo esto aquí eh, en, en el cofrecillo, ¿vale? Y nos llevaremos, pues, lo más importante. El yunque, las piedras, no las necesitamos eh, Esto, esto se vende por mucho, tío y, Pero tampoco lo quiero vender, ¿vale? Tampoco lo quiero vender El café, el café lo vamos a dejar Porque tenemos aquí más cosas, cervezas y tal Esto de aquí lo necesitamos, ¿vale? Eso es necesario Ahora, vamos a mirar aquí Lo que valga mucho, ¿vale? Lo que valga mucho se lleva Mira, esto vale mucho El generador lo necesitamos para llevarlo para casita Los clavos también mm, El cañón, nada Esto se vende, esto se vende esto lo llevaremos. Papel, no, no, no quiero. Esto no hace falta de momento. O oh, bueno, sí, que son esos bidón esos de gas. Vale, esto se vende. Esto se vende encima por un montón de pasta. Se vende. La llave inglesa tenemos en casa, no hace falta. Esto se vende. Escopeta. Vale, sí que es verdad que se vende por mucho Pero, pero, pero no la vamos a vender no, no la vamos a vender la escopeta, la vamos a tener por ahí Por si acaso, porque sabéis que la escopeta Pues revienta bastante Encima, encima no revienta, no, no Revienta no. bastante Y yo creo que vamos bien, vale Vamos a dejar esto aquí eh, La próxima vez que vengamos eh, Lo cogemos, vale, sin problemas Tranquilos que la próxima vez lo cogemos. Y, y, esto, y este perro que se activa. O sea, siempre que estoy aquí, el perro se activa. Yo no sé dónde está el perro, tío. Pero, mira, voy a coger la escopeta porque no quiero aquí. Eh... Sustos. Uy, me la he jugado ahí, eh. Me la he jugado ahí. Me la he jugado ahí porque he saltado y, y pues, yo me he caído. Vale. Nada, ahora toca bajar hasta abajo del todo. A ver, cerramos todas las puertas para que no nos molesten. Toca bajar hasta abajo. Eh, ¿qué es esto? Oh, que hemos salido por la otra parte. No me fastides, Pues tengo que romper esto, eh. Tenemos que romper esto para poder salir. Así que nada, lo rompemos y ya sabemos que por aquí se sube directo al cofre. Subiendo estas escaleras de aquí, se va directo al cofre. Y pues bueno, nos vendrá bien para saber eh, la próxima. A dónde ir. Eso sí, voy a poner un marcador. Bueno, está ahí. Que pues. Vamos a ir por aquí, a ver lo que hay por aquí. Luego al vendedor. Y luego a casita. Para ver, eh. Para, para, y os digo cómo, cómo voy a hacer la base. Siempre empezamos un poco la base. Y. Y hacemos algo nuevo. Zombies molestos. ¿Dónde están los zombies estos que molestan? Míralos. Míralos. Que estaban ahí los cabrones. Dándole que te pego a, 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 aquí a, al. Al edificio. Míralos, míralos. Pegando ahí al edificio. Como locos. Madre mía! Está, ahí, está, ahí, está, ahí, está ahí todo loco, tío. Estáis todos locos. Pues bueno, nada, vamos a ir ahora un poco de expedición. Vale, siempre con cuidado que... Que no vamos chetos para nada. Y los lobos ya sabéis que revientan, Que nos dejan finos filipinos mirando para cuenca. Como lleva este zombie. Iguales. Eh, voy a coger eso, que... Que eso está bien. La suerte de encontrar algo nuevo. No. No, no está. No está. Y a ver, ¿dónde estoy yendo? Porque me parece que hay como... Hay otra ciudad al lado de nuestra ciudad. Eh, what? Hay otra ciudad al lado de nuestra ciudad. Hay otra ciudad al lado de nuestra ciudad. Confirmamos. Confirme. 360 no scope. No fake. 100% real. Hay otra ciudad al lado de nuestra casa. ¡Ay! ¡Madre mía! Acaba de decir de, de la suerte y mira la suerte. Hola. ¿Sabéis lo que significa esto, no? Que voy a tener que hacer... Eh, un episodio... Eh, no, un episodio no. Voy a tener que hacer 200.000 episodios luteando los edificios. <laughs> Porque si tenemos dos... Eh, si tenemos dos eh, ciudades... Hola. Eh, una al lado de otra... O oh, aquí hay loot. Aquí hay loot. Y no es poco. Wow, I'm flipping, pero totally flipping, 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 flipping. ¿Cómo es posible esto? O sea, mirar, hay. Hay otra ciudad al lado, tío. Eso sí, tiendas, tiendas nada, eh. Tiendas nada, pero todo lo que tú quieras, menos tiendas. Es que de verdad os digo que quiero encontrar nuevas cosas. ¿Ahí qué hay? Hay como una fábrica ahí o algo. Bueno, 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 madre mía Madre mía, Willy, madre mía Willy, Willy, Willy ¿Pero qué es esta locura? Oh my god God, god, god Oh, 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 esto puede molar, eh Un ciervo ahí Hay un ciervo, pero es que no tengo flechas, eh No tengo flechas Pero aunque me vendría bien en la comida Le disparamos en plan con, con la pipa Pero es que tampoco tengo un cuchillo, no, es que idea es pero lo que más da. Ya, pero es que al final desperdiciamos balas y tampoco vamos a coger mucha carne. Porque si no tenemos el cuchillo que con el que se coge carne en cantidades... No nos sirve. Otro ciervo ahí! Aquí hay mucho ciervo, ¿eh? Aquí hay mucho ciervo y me hubiera gustado pillarlo todo. Pero como siempre, pues no podemos. Parece que el... <laughs> El vendedor no tiene competencia, ¿eh? Ay, señora, ¿qué, ¿qué es lo que quiere usted? Toma, toma, ahí leche que leche se va a llevar. Madre mía, si no fallas de erex sería mucho mejor, ¿vale? Pero no 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 no, 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 no tiene competencia el cabrón. El vendedor no tiene competencia, <laughs> lo quiere todo para él y que le y que compremos todo de, de, de su tienda. Hola, muy buena, muy buena, muy buena, querido vecino vendedor. ¿Cómo estás? Vale, pues mira, te voy a vender lo siguiente, ¿vale? Te voy a vender. Eh, ah, vale, te, te voy a vender esto. Te voy a vender el rifle, esto, 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 esto. ¿Y qué más te vendo? A ver, esto también te lo vendo. Esto también te lo vendo. También, también y también. 3500 de pasta, nada mal, y tenemos muchas cosas más ahí. Actualiza es el día 10, ¿vale? O sea que no tiene nada mejor, no, no. Vale, pues no tiene nada. Ahora que irse sin, sin, sin nada, porque no me tiene nada. Eso sí, vale, aquí tenemos lo de la alquimia. Aquí tenemos la alquimia, pero no hay nada más que funcione, ¿verdad? Aquí, aquí la, la fogata, esta fragua, no funcionaba. No, por desgracia, no. Hubiera estado bien, así no tenemos no que craftarla. Y esto tan poco. Pues chicos, malas noticias porque para la, para nuestra. Para, para hacer la base, ¿vale? Para construirla, necesitamos. La, la fogata esa, la fragua esa, no sé cómo se llama, tío. El... Donde quema más cosas ahí, ¿vale? Y aparte de eso, necesitamos también la cementera. Y preguntaréis, ¿pero ¿Por qué? ¿Para qué quieres una cementera de Irix? Pues para hacer el hormigón. ¿Vale? La base, la base la vamos a hacer de hormigón. Porque es lo que dura mucho en este juego. La madera de tal, pues es, está bien para empezar, pero de, de, después de la madera va los adoquines, después de los adoquines de metal y de metal, pues ya hormigón, ¿vale? Y hay, y hay más, eh, hay más, después del hormigón hay más. Pero para el hormigón necesitamos eh, cementera. Y claro, eso hay que hacerlo. Y después lo que cuesta hacer el cemento y todo. Nos va a salir bastante caro, ¿vale? Así que no esperéis que en dos episodios acabe la base. <laughs> no. Nope. Porque vamos a tardar. Pero bueno, poco a poco, construyendo poco a poco, haremos eh, que de un bloque se haga un castillo entero. Y los zombies lloren. Lloren porque no pueden hacer nada contra nosotros. Tenemos ahí la base cheta y... Y hey, tú poderosa. Esto, pringao, Ven aquí. Ven aquí, te que va a dar lo que te gusta a ti. Eso, eso, eso sí que te gusta, ¿verdad? Pero cuidado que no tengo... Vale, eso, eso, a mí, eso a mí no me gusta, ¿vale? Eso a mí no me gusta. Eso a mí no me ha gustado, pero nos dan esto y nos da mapa de tesoro. Stefan. A ver, leer. Ay, no, 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 ¿qué, qué he hecho? Leer. ¿Qué he hecho, tío? Leer. Si tienes esta nota probablemente de muerto o peor, puede que sea uno de esos monstruos. Te dejo este mapa y te llevará a una de mis muchas reservas de suministros enterrados. ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Hola? ¡Aquí! Es aquí, vale. Eh, no, no, no. Guardar punto y vamos a poner... Eh, tesoro. Pues nos acaba de decir ese tío que ahí encontramos... Su tesoro enterrado. Pues habrá que ir algún día. Habrá que ir algún día a ver eh, qué es lo que tiene ahí puesto, acabado. Pero, ¿qué es eso de los tesoros? Ya, ya lo habíamos visto antes, es que no, no me acuerdo de haberlo visto, ¿verdad? O sea, los tesoros. El tío dijo que, te, que tiene ahí su tesoro enterrado y que vaya a mirar. Pues vale, yo. Yo iré encantado. A ver qué es lo que tiene ahí enterrado, pero. ¿Qué es? ¿Como un airdrop ahí o algo? ¿Qué puede tener? ¿Dinero? ¿Armas? ¿Qué enterraríais vosotros? Si tenéis que entrar a un tesoro. Dinero, ¿verdad? Joyas, algo así. Vale, ya estamos llegando. Ya que no hay nada mejor que llegar a la casita sanos y salvos. No, bueno, si nos cae un meteorito en la cabeza, pues no llegamos sanos y salvos. Pero. Después de llegar sanos y salvos a casita. Sin resistencias, como siempre. Estamos súper agotados de correr aquí como locos. Y pues vamos a dejar todo en los cofres. Y vamos a empezar ya con nuestro proyectito. A ver, sube, 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 sube por aquí. Que no se te acabe la resistencia. Cuidado. Vale. Y ya estamos. Voy a dejar todo lo que hemos cogido aquí. Que, me, que no es poco. Pero bueno, aquí el yunque. Esto. El generador. Eh, el dinero. ¿Dónde está el dinero? Aquí, tenemos 5.000, perfecto. Vamos a dejar todo esto por aquí. Y eso esto es todo lo que hemos cogido. Vamos a poner hacer eh, eh, lo que viene siendo el agua, ¿vale? Porque hemos hecho un montonazo de agua, madre mía. 45. Vamos a comer. Con estos dos huevos hacemos un poco de comida. Huevos con tocino uno y hacemos eh, carne a la parrilla. No, carne chamuscada, ¿vale? Vale, lo veo lo veo, lo veo, lo veo bastante bien. Eso sí, la madera. Vale, ahí está. 3 minutos y 30, vale. ¿Dónde hacemos la base? Tiene que ser una zona plana y bastante grande, ¿vale? Así que yo creo que si lo hacemos por ahí, ¿vale? Por aquí. En plan, ahí. Si hacemos la base ahí. Y después ya, pues podemos expandir por todo aquí. Creo que puede estar bien, ¿eh? En plan, donde está este, donde, donde está este árbol, pues por ahí. Por aquí. Sí por ahí hacer nuestra base. Pero también quiero hacer una fragua. Y la fragua eh, se hace con tubería de hierro corta, fuelle. A ver, fuelle. El fuelle se hace con 20 de cuero y tubería de hierro. Mm. <laughs> tubería. Vale, eh, cuero. ¿Tenemos cuero? Eh, a ver, voy a ordenarlo, es verdad. <laughs> es verdad que esto... Me lo habían dicho los suscriptores. Voy a ordenar esto. Vale, ya está ordenado. Contentos, ahora ya está ordenado. Pero tampoco encuentro esto muy rápido. A ver, ¿qué es lo que necesitaba? Necesitaba cuero. Mm, pues que no veo el cuero. No veo el cuero. El cuero no lo veo. Piel de animal. Pero con piel de animal, ¿qué podemos hacer con piel de animal? Recetas. Cuero. Ah, vale, sí que podemos, sí que podemos. Vale, pues vamos a hacer 20 de cuero. Y nada, ahora vamos a coger aquí dos arbolitos que vienen que han crecido y todo. Madre mía, nuestra plantación arboril, cómo ha crecido. Ah, voy a coger aquí eh, uno, uno de estos de un tronquito, un arbolito. Y, y hacemos el, nuestro primer nuestra primera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fragua. Fragua vale. Que ahí se queman ya todos los metales. Y con el yunque pues hacemos hachas, picos y todo. Esto está empezando a molar y mucho, mucho, mucho. 52 de piedra. Justísimos, vamos, justísimos. Y ahora, pues ya, creo que ya está, ¿vale? Fragua, vale, ya está. Ya podemos hacer la fragua. Y de hecho, ya la hicimos. Vale, fragua hecha. Que nos ayudará, nos ayudará muchísimo, la verdad. Y mientras se hace, os voy a explicar cómo pienso yo hacer la base, ¿vale? Vamos a dejar todo aquí, a ver. Esto y esto que no necesitamos, ¿vale? Y vamos a ir en esa zona donde os decía antes, por aquí. Por ahí yo lo veo, por aquí lo veo bien, ¿vale? Porque es plano y tal, así. Y está como más alejado de esto. Así que lo que quiero hacer es lo siguiente, ¿vale? Acab vamos, a vamos a hacer un, un cuadrado 16 por 16. Y diréis, ¿qué hacer a, 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 a hacer? ¿Un agujero como todos los youtubers eh, en el suelo con pinchos? No, o sea, no exactamente, ¿vale? Voy a cavar unos 6 para abajo. 6 para abajo. Que es donde irán los pinchos y donde irán todas las trampas. Para poder eh, luchar contra los zombies, porque si no es imposible. O sea, si nos hacemos una casa, vienen los zombies, ya veis. Y, y la destruyen en 0, Así que lo que hay que hacer es eso, ¿vale? Eh, haré un. como un cuadrado, que será un agujero aquí en la zona, de 6 para abajo. Y. y pues habrá pinchos debajo y, y encima la casa, ya veréis. Yo creo que puede quedar bastante chulo. La casa encima y lo que viene siendo el sistema de antihordas eh, debajo, vamos a hacer una estructura para ir midiendo porque no lo está midiendo eh, porque son 16 por 16. Así que a ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale, llevamos 11 y hay que, hay que ir hasta 16. Bueno, hay que quitar este árbol que está aquí molestando. Una horda. No me fastidies, tío. No me fastidies que ahora hay una, una horda aquí. Madre mía. No me fastidies, tío. Que estabas trabajando. Es que no me dejan ni trabajar los malditos zombies. Ven, ven. Qué pesados. Qué pesados. Qué pesados. Que te vayas a tomar por culo, hombre. Y tú también. Y tú también. Venga. para abajo, para arriba, para abajo. Venga, ¿no? ¡Cuidado! Toma ahí, eh, hombre, me cachis en todos en los zombies. Esto... Qué cabrones, tío. Que viene aquí a molestar. Madre mía, que me estoy quedando sin resistencia. No, es que voy a huir, voy a huir de esos, eh. Mira, te voy a pegar un escopetazo, chavala, en toda la puta cabeza. Toma ahí. A ver, ¿cómo te quedas? No, pues no sé. Pues se queda, se queda igual. Se queda igual con un escopetazo en la cabeza. Se me queda igual la, 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 la pinche pendeja esta. Toma ahí, hombre. Tío, nunca los encuentro. O sea, siempre los mato y nunca encuentro los cuerpos. No sé qué pasa. Aquí hay, aquí, hay, aquí hay muchos aquí hay muchos El tía No tienen nada, tío, me cago en los zombies Pues nada, voy a hacer eso, ¿vale, chicos? Voy a hacer eso, voy a hacer un 16x16 16, Pues siguiendo por aquí En plan así, pues 16x16 16, Un cuadrado de toda la vida Vale, por aquí, así, pues 16 Y no sé si acabar esto en fuera de cámaras o algo Pero esa es la idea Y creo que puede quedar muy, muy, muy Muy guapo Así que dicho eso, espero que os haya gustado y hemos eh, ido a que hemos cogido muchas cosas. Hemos ido al vendedor. Hemos empezado a nueva base. Ha sido muy, muy, muy bien. Muy bien el episodio. Eso sí, vamos a poner la fragua. Es verdad que se me había. Se me, se me estaba olvidando. vamos a poner aquí. ¡Ole! Y pues aquí ya podemos fundir de todo el yunque y todo. Ya lo veremos en el próximo episodio. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, darle un like, comentar, suscribirse si no lo estáis. Compartir el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!